Asiento, por favor. Señoras y señores, muy buenos días. Se da inicio a la ceremonia de clausura del año lectivo 2016 de la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuellar e incorporación al Servicio Diplomático de la República de los alumnos de la promoción Embajador Raúl Patiño Albistur. Se apreciará a los distinguidos asistentes ponerse de pie para entonar el himno nacional del Perú. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Asiento, por favor. A continuación, palabras de bienvenida del señor ministro de Relaciones Exteriores, embajador Ricardo Luna Mendoza. Señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, señor Presidente y miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, señor Viceministro encargado de Relaciones Exteriores, señores Canciller y Director de la Academia Diplomática del Perú, señores exministros de Relaciones Exteriores, viceministros y secretarios generales, excelentísimos señores jefes de misión y representantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, señores familiares de los alumnos egresados, señoras y señores, amigos todos. Un día como hoy, un día de diciembre, hace exactamente medio siglo, en el auditorio de la antigua Biblioteca Nacional, yo pasé por el mismo ejercicio de compromiso que los señores alumnos y me gradué como diplomático de carrera. Es
una profesión honorable que lo acompaña hasta puertas de las preguntas celestes a que aludía Antonio Cisneros. Es una vocación que se crea con talento, pero uno no nace necesariamente con talento, se va forjando el talento precisamente con la dedicación y el esfuerzo. Eso conlleva aplicar la fase célebre de la inteligencia y el tacto, no solamente en los momentos de la negociación, sino en el trato cotidiano y ante los desafíos más burdos. Esta es una profesión sujeta a turbulencia constante y al mismo tiempo a satisfacciones profundas, precisamente porque permite a uno despojarse de obsesiones ideológicas y de incrementar gradualmente un pragmatismo creativo en la medida que va renovándose su formación. Este es el día de hoy y aporta hacia una situación tremendamente impredecible de la crisis de la globalización, a mi modo de ver, el fin de los parámetros institucionales que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial y que se agudizaron después de la Guerra Fría. Yo creo que al mismo tiempo es el desplome de la ideología de la corrección política, que es la ideología de la globalización, no en el mejor sentido de la palabra. Yo creo que ustedes están en condiciones de llevar adelante esta honorable profesión a la que se refería John le Carré, la profesión diplomática, a sus extremos, es decir, convertirla en una ocasión patriótica, y eso lo van a hacer en el día a día, en la medida que la teoría y la práctica se juntan en la vida de cada uno de ustedes. Es una carrera muy interesante, muy estimulante y en realidad siempre imprevisible. Si ustedes reemplazan precisamente la corrección política por la corrección ética, este será el faro que guíe la vocación de su patriotismo. Bienvenidos, buena suerte, mucho viento favorable. Gracias. Lectura de la Resolución Suprema número 265-2016-RE, mediante la cual se incorpora al Servicio Diplomático de la República y se inscribe en el escalafón del Servicio Diplomático con la categoría de tercer secretario a partir del 1 de enero del 2017 a los aspirantes que han obtenido nota aprobatoria durante el ciclo de formación 2015-2016. Resolución Suprema número 265-2016-RE. Se resuelve. Artículo único. Incorporar al Servicio Diplomático de la República e inscribir en el escalafón del Servicio Diplomático con la categoría de tercer secretario a partir del 1 de enero del año 2017 a los siguientes 30 alumnos de la sección aspirantes de la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuellar que han obtenido nota probatoria en el ciclo de formación 2015-2016 y conforme al orden de méritos correspondiente. Martínez Cárdenas Irene Yanet, Rojas Salinas Eder Joao, Soto Flores Daniela, Suárez Placier Humberto Antonio, Tello Ríos Claudia Cecilia, Rodríguez Ustariz Felipe René, Díaz Rosas Adriana Lorena, Campos Nieto Cosette Israel, Pomareda Muñoz, Juan Carlos, Pacheco Cornejo, María Fernanda, Caballero Chávez, Jean Carlos, Torres Hoyos, Julio Iván, Villerín Barcáncer, Carlos Enrique, Ponce Lai, Jesús Philip, Cano del Castillo, Adela María, Celi Silva, Leonardo Rafael, Méndez Chupitaz, Celia Elizabeth, Garcés Ábalos, Galo Alberto, Chan Guayanca, Antonio José, Dorador Bonilla, Walter Augusto, Alfaro Polar, Andrea Alessandro, Mochizuki Tamayo, Lourdes, Dawson Barragán, Sebastián, Vega Ceballos, Luis Gustavo, Farro Fernández, Arnold José, Torres Pajuelo, Joé Fabricio, García Lara, Francisco Javier, Soto Millones, Alberto Andrés, Guapaya Vargas, Fiorella Sandra, Ilay Sánchez, Ana Lucia. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente de la República.
rubrica el señor embajador Ricardo Luna Mendoza, ministro de Relaciones Exteriores. Palabras del presidente de la República, señor Pedro Pablo Kuczynski, y juramentación a los nuevos terceros secretarios. Un saludo muy cordial a todos los presentes, a los ex cancilleres que están aquí, a los embajadores de muchos países que conocemos y sobre todo a los recientemente a punto de ingresar diplomáticos, y un saludo al director de la Academia Diplomática y ex canciller también. Estoy feliz de estar aquí en este ambiente tan lindo, donde a veces uno de repente se olvida cómo es el mundo angustioso que hay afuera. Y a los jóvenes que ingresan, veo con mucha satisfacción que un tercio de los ingresados son damas, ¿no? Y es muy bueno que en el servicio diplomático no seamos solo hombres, sino también mujeres, porque no olvidemos que la mujer es la que nos creó. Y sin mujeres no hay mundo. Entonces tenemos que tener una administración pública más femenina y también ojalá menos confrontacional. Que lo que vemos en el Congreso, ahí hay unas un poco recias, pero en fin. Ustedes van a tener una carrera muy interesante, porque empiezan ahora en el año 2017 y pueden trabajar hasta el 2060, más o menos, ¿no? Y piensen en eso, realmente van a haber un montón de cambios en el mundo. Yo en mi vida he visto un montón de cambios, todos los que están aquí lo mismo, pero ustedes van a ver mucho más. No sé si me equivoco, pero yo creo que va a ser un periodo sumamente interesante en la historia mundial y que se anuncia con unos retos tremendos. Retos de poder. Hay una pugna de poder en el mundo que es sorda en este momento, pero que de repente va a salir a aflorar en los próximos años. Hay un cambio en las comunicaciones que es fulminante, y tenemos también un cambio climático que es muy preocupante. Entonces, todo esto va a ocurrir en la carrera de ustedes. Y unos o varios de ustedes serán cancilleres también. Ojalá siga este lindo edificio por muchos siglos más. O sea, podrán estar sentados allá arriba y pensando en lo que pasa alrededor del mundo. Pero los quiero felicitar realmente porque el servicio diplomático del Perú, igual que el Banco Central, que estaba aquí a media cuadra, donde yo también trabajé, y igual que otros institutos, como varios de los institutos armados, son organizaciones bien manejadas, con ideas claras, con evoluciones muy importantes, que es lo que necesitamos para tener un Estado que funcione. Y por eso felicito a la Academia Diplomática, a todos ustedes. Y ahora les tengo que tomar un juramento, que es esta cosa larguísima aquí, que voy a leer. Y ustedes se preparan para juramentar. Ahora, ¿vienen todos aquí o cómo hacemos? Allá. Porque la juramentación de ministros, que me la sé de memoria, es
juráis por Dios o estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión de ministro de tal cosa que os confío. Sí, ¿no? Pero aquí es más largo. De ahí. A los invitados rogamos por favor que tomen asiento si fueran tan amables. ¿Quién es la espada de honor? Janet. ¿Quién es Janet? ¿Ella es Janet? Ah, ahí. Yo sé que aquí no se estila espada de honor, pero... ¿Estamos listos? Juráis por Dios, por la patria, por la Constitución de la República y por vuestro honor... desempeñar con lealtad, dedicación, legalidad, identidad con los intereses nacionales y conciencia democrática, las funciones que os confiere el Estado y la Nación, manteniendo, conforme a ley, el secreto y la reserva de todas las cuestiones que con este carácter lleguéis a conocer por razones de vuestros cargos. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien, y si no, que os lo demanden. Felicitaciones. Se apreciará que los distinguidos asistentes permanezcan en sus respectivos lugares mientras invitamos al señor Presidente de la República e integrantes de la Mesa de Honor a desplazarse al ambiente previsto para la foto oficial con los nuevos integrantes del Servicio Diplomático de la República. Gracias.